Guys, kembali lagi sama Mama Kaiden. Selamat pagi dari Spanyol. Rencananya aku pingin potong rumput yang di sebelah sana, teman-teman. Tapi ini masih panas. Gak tau deh, mungkin nanti sore. Tapi aku mau siapin mesin pemotong rumputnya dulu. Maksudnya pengen lihat apakah harus diisi ulang bensinnya. Karena kan alat pemotong rumput yang kita punya itu apa ya, bekerjanya dengan bensin. Jadi biasanya kalau udah didiamin lama itu bensinnya menguap jadi kering gitu loh guys. Jadi harus diisi ulang. Terus juga harus aku cek olinya apa minyaknya, pokoknya minyak mesin, oli mesinnya. Gitu guys, yang harus mungkin diisi ulang lagi juga. Aku mau lihat dulu deh teman-teman, nanti kita siapin dulu mesin pemotong rumputnya. Kalau oke, jadi nanti sore tinggal bekerja, tinggal motong. Gitu guys. Sebentar lagi aku akan jemput Kaiden di sekolahnya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Sekarang, oh, masih ada bensinnya, guys. Bensinnya ada. Minyaknya, olinya. Ini juga ada. Ya, cukup guys. Lihat tanganku jadi kotor. Sekarang kita akan dorong ke arah sana. Aku mau coba dulu di sini guys, mumpung di sini adem. Kalau di sana kan nyobanya panas dekat rumput itu. Kita coba nyalain dulu guys. Guys, ini nyala mesinnya. So, sepertinya aku akan potong rumput sekarang aja, teman-teman, karena aku masih ada waktu setengah jam sampai aku harus menjemput Kaiden di sekolah. Nah, teman-teman, ini dia. Jadi tengahnya itu pendek, bahkan kering. Tapi di pinggir-pinggirnya itu, teman-teman, tinggi, guys. Tuh. Ya kan? Itu pinggirnya tuh tinggi, jadi aku pingin ras potongin. Ini pesawatan Kaiden, kita pinggirin dulu dari sini, kita terbangin. Sebenarnya panas guys, tapi sebentar nggak masalah lah. Alah, balik lagi anginnya ke arah aku soalnya. Tuh, balik lagi guys. Kita melawan angin, coba ke arah sana. Buset dah, ya situlah. Gitu teman-teman, ini dia pokoknya di pinggir-pinggirnya yang panjang. Nah, tuh teman-teman. Jadi kalau mau nyiram halaman itu, keran yang biasa yang ditanam di bawah tanah ini kan keluar. Dia ketutupan rumput ini guys. Nih kemarin Sergio mangkas-mangkasin, ini dibabat abis. Aku seneng banget, dan ini juga di sini dibabat abis karena emang kebanyakan pohon guys. Ini next time kalau ada waktu pingin ngebuang pohon ini juga, karena nggak ada yang bermanfaat guys di pohon-pohon yang ada di halaman ini. Ini pohon zaitun besar banget juga, harus banyak banget kerjaan guys. Pokoknya yang bisa-bisa aku dulu lah. Contohnya ini mangkas rumput sebelah sini juga, lihat teman-teman. Jadi pinggiran zona ini dan zona ini aja guys. Setengah jam kayaknya cukup sampai aku waktu harus menjemput Kaiden. Gimana tuh jelasinnya? Itulah guys pokoknya. Oke guys, langsung aja kita mulai pangkas rumput, motong rumput guys.
Oke teman-teman, ini udah selesai aku pangkas rumputnya, jadinya seperti ini, lebih rapih guys. Tadi memang hijau, lebih hijau tapi lebih berantakan karena terlalu tinggi. Itu aja guys, tadi beberapa kali mati mesinnya karena rumputnya kepanjangan guys. Jadi kucia, apa tuh, pisau pemotong rumputnya, jadinya dia gak bergerak karena kemampet sama rumput-rumput yang udah numpuk gitu loh teman-teman. Oke guys, sekarang aku mau masuk ke dalam minum air. Ini kayaknya nggak sempat ganti baju, aku juga mau mandi di sini guys. Tapi aku mau jemput Kaiden dulu guys. Ini udah waktunya jemput Kaiden. Jadi aku akan minum dan langsung berangkat jemput Kaiden. Abuela, me voy. Hasta luego. Guys, jemput Kaiden dulu. Por aquí comida tú dices. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Chipirones. Sí. Está preguntando. ¿Dónde está abuela? Vamos en casa. Está cocinando. ¿Está cocinando chipirones? Sí, vamos a hacerlos. ¿Patatas quieres? ¿Patatas de la abuela? No. ¿Qué quieres? No, solo chipirones y ya está, nada más. ¿Y pescado? No. ¿De esos pescaditos que te gustan a ti tanto? ¿Tampoco? Para ponerlo, no. Para cenar. Ahora. ¿Ahora solo chipirones? Sí. ¿Sí? Pues ahora sí. Solo chipirones. ¿Haremos cuatro patatas? Ma, ¿quieres? Roberta mata las hormigas. Ah. ¿Te comiste esta bocata? ¿Te comiste esta bocata? Sí. ¿Todo? Sí. Oh. Oh. Ah.
Guys, abuela masak chipirones alias cumi goreng, terus kentang goreng, terus sama ikan goreng lagi digoreng sama abuela. Kita makan gorengan hari ini, guys. Semuanya digoreng-goreng. Mantul teman-teman, ini request Kaden dari kemarin. Abuela, aku mau cumi goreng karena Kaden suka banget chipirones kalau di Spanyol namanya. Jadi cumi kecil yang dipotong 2 atau potong 3 sama abuela, terus ditepungin terus digoreng, guys. Iko nak. Vamos a echar al plato. Echa más. ¿Mucho? ¿Echamos limón? Sí. Abuela, ¿hay limón? ¿Eh? ¿Hay limón o no? Limón. Aquí la... No, aquí la ponemos. ¿Ahí no hay? No. ¿Vamos a coger limón? Sí. Voy yo. ¿Qué? Voy yo con él. ¿Vamos? Sí. Oke teman-teman, biasanya cuminya itu diperesin jeruk lemon gitu. Oke, ini karena lemon sih, karena lemon di rumah udah nggak ada, udah habis. Maksudnya yang di kulkas, kita akan menuju ke pohon lemon untuk petik lemon, oke? Oke, ya quiere ir también. Oh, el robot quiere venir con nosotros a buscar limón. Sí. Muy bien. Solo uno o dos, mamá. Uno o dos. Dos, a ver si hay dos, cogemos dos. Si no hay, uno solo, ¿vale? Está bien. Coge uno. ¿Uno y dos? Correcto. Voy a agarrar el dos. Vale. Luego, el uno. Muy bien. ¿Trabajo el robot? ¿El robot está ayudando? Sí. Muy bien. Guys, nggak tahu kenapa ini hari ini kayak aku merasa lemas gitu, kayak nggak semangat. Ya, aduh, lemas. Coba kita, apakah setelah makan akan menjadi lebih semangat? Habis makan aku harus ngedit, guys. Venga, échalo. Aquí pinches. Venga, si te gusta me lo das. Échalo. Venga. Qué delicioso. Dísele delicioso. Muy bien, venga, echa limón. Delicioso, delicioso. Eso es. Listo. Oke, teman-teman, selamat makan siang. Ini dia ikan sarden, guys. Ikan sarden yang fresh dibeli sama mama di restoran. Di restoran. Di supermarket. Restoran de casa. Terus ditepungin, digoreng. Restaurante de casa. Terus ini dia sambal mata. punya aku, teman-teman. Oke, okay, guys, selamat makan siang. Kayak kalian teh? Mucho limón. No, ya enfriaron ya. ¿Qué pasa? Estos igual están más calientes, pero esto no. Teman-teman, selamat makan siang. Tenemos mucha historia. Es más fácil, ahora una cosa sola y punto. Venga. A ver qué idea. Esto es para comer. Ahora no, ¿vale? Después de comer, sí. Uy, qué rico. Para comer. ¿Qué? Esto es para comer. ¿Qué? Hay pie para comer. Ahora no, no hay sitio para poner iPad. ¿Qué quiere? iPad para comer. Ay, iPad. Oke, guys, kita perasin jeruk juga, lemon maksudnya. Esto, ini kita esto. ¿Qué? Esto, ma. Con esas cosas. Muy rico, ¿eh? Pues tuve, mira, los limpié, los corté y les eché sal. Le batí un huevo y los metí en la nevera con el huevo. Los metí todos, ¿eh? Muy rico. No metas mucho, mete poquito. Me ha hecho aquí. Mete poco. Voy a darle a los pequeños. Los sí. Pequeñitos, sí. ¿Eh? Claro. Es otra ganada. Aquí les llaman calamares pequeños.
Que no los llaman chipirones. Chipirones es un asturiano. ¿Qué es un asturiano? Chipirones es más pequeña todavía. ¿Más pequeña todavía? Yo allí, los pequeños siempre chipirones, de toda la vida, no sé. Eso no es pequeño, es mediano. Este es mediano. Porque a la pescadería me dice el calamar. Sí, ¿qué pasa? Porque chipirones se llaman también chipirones, pero es más pequeño todavía. Ah, lo debe haber congelado, ¿no? Los chipirones congelados. Paquetes. ¿Dónde los hay? ¿En Mercadona? No, yo congelados nunca los compré. Siempre los compré así para hacerlos. Estos no tienen. Mira, para cuando quieras coger algo que tú quieres. ¿Qué quieres? Papi. ¿Qué es eso? Papi. Dale a la boca. ¿Eso que es en indonesio? Sapin. Sapin. Sapin, sapin. A ver, te pelo un pescado de estos. Espera, a ver, estos pequeñitos. Vale. ¿Patatas no quieres? ¿No quieres patatas? ¿Eh? ¿No? Estas son de Asturias. Estas patatas. Ya está, ¿no? Ya vale. ¿Cuántos le di? Tres, ¿no? Pues ahora. A ver. Venga, a comer. Mamá. ¿Tú comiste eso? Sí. Mamá, ¿el tiburón tiene pescado ahí, mamá? Sí. Ah, ya no quiero nada más. Mejor un donut, ¿eh? Pues donut que se comió, claro. ¿Te gustan las donas? Sí, me gustan las donas de mamá. Guys, ngadonnya ketipisan. Ngerolnya. Ngerol pakai rolling pin jadinya. Kurang gendut donatnya. Tapi gak masalah, kalian suka. Aku juga suka, orang enak guys. Oh. Jadi aku sukanya itu kalau pakai gula tepung. Jadi donatnya ini asal manis aja, kayak hampir gak manis gitu loh teman-teman. Maksudnya asal sedikit sekali manisnya. Kayden suka kayak gitu guys, tanpa apapun original. Hujan guys.
Guys, aku lagi duduk di sini dari tadi memandangi hujan yang turun. Wangi-wangi hujan baru-baru turun itu enak banget, guys. Si Kaiden sama Kaiden. Mi bebe. Si bebe. No. No, okay. Kaiden. No, eres un bebe. No. Eres mi bebe. No. Bebe. Mi campeón. No. Para crecer era Kaiden. Ya no eres un bebé, no. Pero para mí, para mamá, eres un bebé todavía. Siempre, siempre, siempre. Cuando eres mayor como papá, también eres un bebé, mi bebé. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puedo llamarte bebé? ¿Qué te fieres? ¿Qué te prefieres? No. Entonces, ¿qué, cómo te llamas? Kaiden. ¿Te llamo Kaiden? Sí, mira. Tengah mau dipanggil bebe, guys. Jadi Kaiden tuh pas waktu bayi, bahkan sampai hari ini, suamiku, papanya Kaiden itu manggilnya bebe, ya bebe, bebe. Karena dari bayi itu manggilnya bebe gitu, bebe itu nak atau bayi gitu, guys. Begitupun mamsi atau keluarga besarku di Indonesia manggil Kaiden bebe. Karena Kaiden ya udah katanya udah tumbuh besar, udah kreser, udah bukan bebe lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Guys, oke teman-teman, Mama Kaiden mau edit video dulu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin vlog Mama Kaiden. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena tiap 2 hari sekali akan ada video yang tayang di channel YouTube kita ini. Sampai jumpa lagi di next video. Adios.